Tranquilo, no te asustes. Hoy subirás al cielo con nosotros. Enoc, aquel hombre que, según textos antiguos, fue llevado al cielo en un carro de fuego, encierra misterios que han sido estudiados por diversos eruditos. Temas como los vigilantes del cielo o los Nefilim siguen siendo altamente discutidos hoy en día. Y entre estos misterios, uno que muchos han tratado de descifrar, los siete cielos. De acuerdo a los escritos, durante un profundo sueño bastante vivido, Enoc identificó a dos varones de gran tamaño en la cabecera de su cama, que le llamaban por su nombre. Esto fue suficiente para despertar al profeta, y envió claramente a aquellos hombres diciéndole: tranquilo, no te asustes, el Señor de la eternidad nos ha enviado a ti, porque hoy subirás al cielo con nosotros. Entonces estos seres gigantes lo llevaron sobre sus alas y le mostraron los siete cielos. Primer cielo. El primer cielo, cubierto por nubes, estrellas, nieve y rocío matutino, estaba ubicado sobre las nubes y habitaban en él ángeles alados. Es allí donde residen los señores de las órdenes estelares, junto a 200 ángeles que gobiernan sobre las estrellas y el mundo sideral. Estos ángeles volaban alrededor de todos los astros en un plano superior denominado éter. Segundo cielo. La prisión de la oscuridad y la desesperación, ubicado bajo tierra, donde las tinieblas cubren todo y es habitado por ángeles caídos de aspecto tétrico y fúnebre. El lugar de oscuridad para aquellos que se unieron a Satanás en su rebelión y fueron encarcelados y colgados de cadenas hasta que llegue el día del juicio final. Tercer cielo. Donde se unen la misericordia del paraíso y la justicia infernal. El paraíso está reservado para los buenos y justos de corazón. El lugar que es el hogar del árbol de la vida. Es un hermoso huerto ubicado al centro del paraíso y que sería el lugar de descanso en visitas del Todopoderoso. Por otra parte, en la sección norte se encontraría un lugar terrible, cubierto por la más escalofriante y helada oscuridad, a pesar del río de fuego que fluye sobre él. Este estaría habitado por crueles ángeles armados que torturan a los pecadores que han sido condenados. Cuarto cielo. Las 12 puertas del sol y la luna. Estas incluyen 12 grandes puertas y vías de la luna, 6 puertas orientales y 6 puertas occidentales del sol. Enoc vio que estaba protegido por miles de ángeles y habitado además por criaturas de 6 alas, aves como el fénix, seres con cabezas de cocodrilos y soldados armados que constantemente cantan y tocan instrumentos musicales. Algunos interpretaron el cuarto cielo como una representación de nuestro sistema solar. Quinto cielo. Aquí donde habitan los gigantes del silencio, la tristeza y el arrepentimiento. Un lugar triste, solemne de silencio y tristeza, lleno de una innumerable cantidad de soldados gigantes con aspectos de ser humano y que eran llamados Grigori, seres que rechazaron al Señor de Luz, pero que aún eran capaces de cantar alabanzas a su Señor. Sexto cielo, los arcángeles de las artes y las ciencias. Es el hogar tradicional de 7 grupos de ángeles que gobiernan las estrellas. Siguen sus movimientos y supervisan y administran los diversos gobiernos de la Tierra. Además, mantienen registro de las buenas o malas acciones de todos. Estos resplandecientes seres son casi iguales en su exterior y en el atuendo, y ponen orden y armonía en toda la vida del cielo y la Tierra. Otros habitantes del lugar incluyen 6 aves fénix, 6 querubines y 6 serafines, que con una sola voz entonan melodías de otros mundos, imposibles de descifrar. Séptimo cielo. La gran luz y la milicia de los arcángeles,
lugar habitado por dominios, principados, poderosos y potestades, además de los querubines, serafines, tronos, los escuadrones de ángeles de muchos ojos y la orden brillante de los Otanim. Un séptimo cielo cubierto por los eternos soldados leales a su Señor, y principalmente el lugar donde se ubica el trono de relámpago y trueno, el puesto real del Todopoderoso. Es aquí donde, según lo descrito, Dios habló a Enoch, y viéndole a los ojos, cara a cara, le dijo: Ten ánimo y no temas, levántate y permanece ante mí para siempre. Según Enoch, se le quitó las vestiduras terrenales y se le vistió de gloria, y al verse a sí mismo comprobó que era como uno de ellos, glorioso, sin diferencia en aspecto. Algunos indican que en realidad eran 10 cielos, siendo el octavo el lugar de verano e invierno, sequía y nieve, y el noveno donde se encuentran las 12 mansiones secretas de las estrellas en la noche. Esta es solo una parte que conforma el libro de los secretos de Enoch, pero es sin duda un gran fragmento, listo para ser analizado tanto por aquellos que creen como los que no. Hola, ¿cómo están? Primero, que si han escuchado un poco rara nuestra voz o mi voz en la narración del video, es porque, bueno, estoy enfermo, estamos enfermos en realidad, andamos con tos, andamos con gripe, que nos dio de una, así de porrazo se nos vino todo esto, ¿no? Ya, ni modo, ya. En un par de días más supongo que estaremos mejor. Bien, con respecto al video, de hecho que el tema de la Biblia, el tema de Enoch y estos libros, son muy misteriosos y hay mucho que debatir. Hay temas que podemos tocar y que sí, en algún momento lo vamos a tocar, que no les va a gustar a algunas personas que son muy creyentes y aferradas probablemente a la Biblia, ¿no? Nosotros conocemos a personas que la Biblia es lo que dice la Biblia es lo que dice y ahí está y queda como, tal y como está escrito, ¿no? Pero realmente hay muchas cosas que nosotros podríamos deducir de todos estos libros, en realidad. Como por ejemplo en el caso de Enoch, que fue llevado hacia los cielos por un carruaje de fuego, pues no creo que lo primero que se te venga a la mente es esta imagen, ¿no? No creo. Pero podríamos estar hablando de un objeto volador no identificado, quizás extraterrestre, con tecnología avanzada. En aquellas épocas, ustedes saben que habían diferentes formas de describir las cosas. O si en parte del video mencionamos las 12 puertas de la luna, del sol, podríamos estar hablando de portales interdimensionales, podría ser también, ¿no? Que comuniquen varios mundos. Hay mucho que analizar definitivamente, y el tema de Enoch y los libros secretos hay mucho por ver. Si les gusta este tipo de videos, si quieren que sigamos hablando de Enoch, porque hay un montón de temas por ver y analizar sobre todo, pues dejen sus comentarios, avísenos si les está gustando esto. Y luego vamos a hacer un resumen, una conclusión muy, muy fría sobre este tema, ¿no? Por eso les decía, probablemente no les va a gustar a algunos. Pero tampoco tenemos que cerrarnos, ¿no? Entonces, ya vamos a ver cómo va, vamos a ver sus comentarios, a ver si les gustan, los likes y todo eso. Sí, bueno, chicos. Bueno, ya creo que Carlos nos ha dado más o menos una visión que yo también comparto en realidad. Y bueno, vamos a estar tratando este tipo de temas también. Cuéntenos ustedes qué es lo que opinan acerca de estos misterios, ¿no? Que aún nos falta descubrir. Y bueno, no se olviden también seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y claro está en YouTube, La Hora Muerta Empieza. Sí, chicos, por favor, compartan, déjenos un like. Cada compartida, cada like
es un deseo de que nos recuperemos de salud. Así es, chicos. Entonces nos vemos en un siguiente video en La Hora Muerta Empieza. Espero Seguro. que mejores ya, más recuperados de lo que me has contagiado tú. Yo estaba bien, pero ya me contagié. Chao, chicos. Nos vemos. Los chicos se Adiós. cuidan. Nos Chao. vemos. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y además compartir este canal con tus amigos. Gracias y nos vemos en un próximo video, aquí, en La Hora Muerta Empieza.